he first came in the game, I knew he was going to be the next biggest thing. The only person that put on for me when I ain't had nobody was Drake. Drake is always going to be in my good graces because he did something I will never forget. So whenever you think Drake, you're like, yo, let me go to Drake and get a radio single real quick. In Drake's mind, Ye told Push about my son. The fact that it's people thinking that you f*** my wife and you're not saying nothing and you carrying it like that, that don't sit well with my spirit. Drake a genius. Despite me disrespecting him as a man, I respect that career. The further we get, the more you forget the early stages. Aubrey Drake Graham vivió dos vidas. Durante el año escolar, él viviría con su madre en un exclusivo vecindario de Toronto y durante el verano, él estaba viviendo con su padre en las calles de Memphis, Tennessee. Fue este tipo de diversidad lo que le dio al tímido niño canadiense una perspectiva única de la vida. Anhelando compartir esta idea a través de la música, simplemente necesitaba el empujón correcto de algún experimentado. Durante el encarcelamiento de su padre, Drake sería presentado a su compañero de celda, quien tenía el nombre de Poverty, y este sería el hombre que lo ayudó a empezar su carrera. Presiento que esta parte de la historia no la habían escuchado antes. El 2010 estaba llegando a su fin y con el final de esta era es natural que se eche un vistazo a lo que se destacó en el entretenimiento, y esto podría significar cualquier cosa, desde películas, canciones, álbumes, hasta los artistas que nos trajeron cada uno. Cuando se hablaba de estas celebridades, tienen que hablar de Drizzy Drake. Desde que surgió en el circuito de la música convencional en 2009, ninguna celebridad ha sido tan prolífica como este rapero de Toronto. Como él mismo dijo alguna vez, simplemente están enojados porque tengo el toque de Midas. En muchos sentidos, esto es cierto. Casi todo lo que toca se convierte en oro, o debería de decir, platino. Con 5 álbumes, 6 mixtapes, 35 nominaciones al Grammy, un sello discográfico llamado OVO, su propio festival de música, restaurantes, marca de whisky y mercancía cool, podríamos decir que lo tiene todo. Es más, hasta inventa frases que se vuelven virales. So the 6, it's a Toronto thing. Yeah, it derives from like, with our area code's 416. We were debating on the 4, yeah. But then I just went tail end. Sinceramente, solo se puede adivinar lo que la próxima década tiene reservada para Aubrey Graham, y hoy vamos a hablar del hombre detrás de la fama en un video épico. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Drake antes de la fama. Tenía muchas ganas de actualizar el video de Drake, pero sentí que era necesario que fuera de una manera épica. Espero que este video de verdad les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía épica. Toronto en los años 80 no era conocido por mucho. Si bien la ciudad canadiense contaba con un impresionante equipo de hockey y un increíble escuadrón de béisbol, no era precisamente el centro turístico. De hecho, famosos artistas de la ciudad como Jim Carrey, Avril Lavigne, Mike Myers y Justin Bieber tuvieron que mudarse al sur de la frontera para prosperar en el entretenimiento. Antes de Drake, esta era una ciudad relativamente desconocida en la escena global. Es conocida por la CN Tower, por los horribles inviernos, el código de área 416 y uno que otro programa de televisión. Fue en el club Blue Note, en la calle Young, donde Dennis Graham, un músico afroamericano, había terminado un espectáculo con su banda cuando conoció a Sandy, una chica de ascendencia judía canadiense. Los dos se enamoraron y finalmente se casaron, dando a luz a su hijo Aubrey Drake Graham en el Hospital St. Michael's el 24 de octubre de 1986. Desde muy joven, Aubrey tuvo dificultades para adaptarse a la escuela debido a su origen étnico mixto. Como el único estudiante de herencia negra y judía en su escuela, a menudo era bulleado con insultos raciales por parte de los otros niños. De hecho, afirmó, "Fui a una escuela judía donde nadie entendía lo que era ser negro y judío. Cuando los niños son pequeños, es difícil para ellos entender la composición de la religión y la raza". A pesar de la adversidad que enfrentó fuera de su casa, Drake recibió un amor incondicional de sus padres. Cuando Aubrey era pequeño, su padre lo subía al escenario para tocar la pandereta. También participaría en las sesiones de grabación entre Dennis y Teddy Hodge, un guitarrista de Tennessee y el difunto tío de Drake. Drake también le dio $5 a su padre y le apostó que haría más películas y música de la que él jamás había hecho. Supongo que ganó esa apuesta. Según una fuente, Drake también pudo haber tomado lecciones de tap cuando era niño, aunque esto nunca se ha confirmado.
Las cosas entre Dennis y Sandy se estaban desmoronando. La turbulencia entre los dos resultó en su eventual divorcio en 1991. Al regresar a Memphis, Dennis fue enviado a la cárcel por cargos de drogas. Drake ha declarado que durante su juventud, su padre fue encarcelado en varias ocasiones. El divorcio dejó a Aubrey de 5 años al cuidado de su ahora madre soltera Sandy, quien era una profesora de inglés que hizo lo mejor que pudo para cuidar a su único hijo. Durante este tiempo vivían en un barrio de bajos ingresos en Weston Road. Sandy hizo todo lo que pudo por hacer que su hijo se mantuviera interesado en varias cosas, por lo que lo metía a hacer de todo un poco. Y pues al ser canadiense era mandatorio que por un tiempo incluso practicara un poco de hockey. You know, I actually went to hockey camp at UCC, Upper Canada College. I mean, you gotta be all right, you gotta be decent to go there. Yeah. Or else you just embarrass yourself because there's some really talented kids there. A los 10 años jugó en el equipo local conocido como los Leones de Weston. Hay razones para creer que el equipo pudo haber cambiado su nombre a los Red Wings de Weston en algún momento. Sin embargo, se rumoraba que Drake era bastante bueno y hábil, y de hecho se pudo ver a Aubrey de 11 años de edad presumiendo sus habilidades en este comercial de hockey de mesa. Table hockey game. Make the save or make the shot. It's all up to you. Oh, I'm trailing by one. Better pull your goalie. Esta ciertamente no fue la única experiencia de Drake en la pantalla pequeña. La madre de Drake lo inscribió como modelo, así como en audiciones de actuación cuando solo tenía 5 años. Pero les hablaré de eso más adelante. Yo, I'm not doing that again. Doing what? I'm not waiting for you while you smash. Okay, are you really? Is this really what's going on? This right is a now? Serious face, yes. You're spitting on me. Drake pasó su infancia en Weston acostumbrándose a la vida en Toronto. A diferencia de Montreal y las cataratas del Niágara, Toronto no era la opción número uno para ser visitada por los extranjeros. Además de algunos bares, restaurantes y música local, no era el lugar en donde se presumiera acerca de la música. Y ciertamente el rap no era el género por excelencia en la ciudad. El último rapero que se volvió internacional y salió de la ciudad fue Snow, y sinceramente, ni siquiera lo ubicó. No fue hasta mediados de los 90 cuando el joven niño de West End comenzó una relación con uno de sus primeros amores. Ladies and gentlemen, the Raptors are born. Los Toronto Raptors llegaron a la ciudad en 1995. El primer equipo oficial de la NBA de la ciudad y gente de área más grandes acudirían al Sky Dome para ver a las nuevas estrellas que acababan de llegar a Toronto mostrar sus habilidades en la cancha. Drake desarrolló un amor por el equipo, así como una pasión de por vida por el deporte del baloncesto. Drake finalmente se mudaría con su madre al sótano de una casa en Forest Hill, una comunidad judía de clase alta cerca del centro de la ciudad. Mientras que su entorno era ligeramente mejor que en el West End, Drake aún tenía dificultades para adaptarse mientras asistía a Forest Hill College. What's up, fool? You got beef? Yeah, you stupid. You stupid. Ew. Afirma que a medida que crecía, a menudo asistía a eventos sociales como fiestas caseras y otros niños lo ridiculizaban. A pesar de esta basura de gente, sus amigos sabían que había algo especial en él. This funny kid with a red jumpsuit sat next to me. He had that strange personality ratio of different characteristics. Aubrey mostró un chistoso sentido del humor que la gente ciertamente no ha olvidado. Un amigo lo recuerda viniendo de niño y colocando papel aluminio alrededor de la botella de vino de sus padres. Luego tomó un marcador mágico y etiquetó la botella cristal. Este tipo de carisma enmascaría su creciente estrés por los problemas en el frente doméstico. I'll make you a sandwich. I bought some other things. Why couldn't you just got me the sandwich? Because the lineup was incredible. La madre de Drake desarrollaría artritis reumatoide, lo que fue un duro golpe para ambos. Sin embargo, la perspectiva de Aubrey sobre la vida no se limitaba a Toronto, Canadá. Cada verano Drake viajaba a Memphis, Tennessee para vivir con su padre. Fue aquí donde su entorno cambió drásticamente. Memphis, a menudo clasificada entre las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, por no mencionar que tiene una tensa historia de racismo, era como un mundo completamente diferente para el niño de Canadá. Se quedaba en Appleville Street, cerca de Shelby Drive y Nelly. Drake se expuso al lado más áspero de la vida urbana. Al mismo tiempo descubriría más sobre la verdadera importancia del patrimonio de su familia. Aparte de que su padre tocaba la batería, los Graham tienen una rica historia en la música.
Si bien está bien documentado que Dennis tocó en una banda junto a Jerry Lee Lewis, dos de sus tíos también son conocidos como músicos de Memphis. Larry Graham era un bajista para la banda de soul funk Sly and the Family Stone y Tenny Hodges fue guitarrista y compositor de All Green. Si creen que ese es un legado suficiente, la cosa no para ahí. Su abuela solía cuidar a Aretha Franklin cuando ella era un bebé. Drake incluso visitaría los legendarios estudios Royal en el Boulevard Willie Mitchell, donde íconos de la música como Chuck Berry, Buddy Guy y Keith Richards habían grabado en el pasado. Con el tiempo, Drake comenzó a incursionar en escribir su propia música en un cuaderno y era admirador de los raperos populares como Jay-Z y Pusha T. Su expresión salió en forma de hip hop. Su tío incluso lo llevó a un concierto de P. Diddy en Toronto durante su adolescencia. Aunque esto era un pasatiempo que Drake se guardaba para sí mismo. En la parte de actuación, Drake apareció en varios cortometrajes, comerciales y anuncios. En 2001, Drake consiguió el papel de Jimmy Brooks en la serie de televisión canadiense Degrassi: The Next Generation. I've done some research. Medical options. That's why I made a doctor's appointment. Drake permanecería en el programa durante 6 años, incluso abandonando la escuela a los 15 años para centrarse en la actuación y proveer a su madre. Asistiendo a la academia de Bohan Road, en ese momento su horario de clases resultó ser demasiado agitado para mantener una carrera como actor. Seriously, what you need is some sleep. Because it's obvious you're not getting enough oxygen to your brain. El personaje de Aubrey en Jimmy fue sin duda el más popular de esa época, pero sus verdaderas pasiones estaban en otra parte. Comenzó a cansarse de la vida de la actuación al darse cuenta de que su potencial residía más en la música. Pero, ¿cómo lo supo? Bueno, pues, ¿recuerdan que hablamos de los problemas legales de Dennis Graham? Pues hubo varios de estos. De hecho, Drake incluso recuerda haber visto cómo arrestaban a su padre después de regresar de Memphis a casa. Bueno, durante uno de los encarcelamientos de su padre, Aubrey tuvo una correspondencia inusual. Él ha dicho: mi papá fue a la cárcel como por un año. Ni siquiera sé por qué estaba en la cárcel, un cargo de asalto o un cargo de drogas o algo así. Cuando estaba ahí tenía un compañero de celda que solía rapear, pero no tenía con quién hablar. Probablemente yo tenía 14 años. Él probablemente tenía 21. Mi papá decía: a mi hijo le gusta rapear, te voy a dejar rapear para él. Voy a compartir mi tiempo de teléfono contigo. Te voy a pasar el teléfono y aquí está mi compañero de celda. Di lo que quieras a él. El hombre en el otro extremo era un rapero llamado Poverty. Él escupiría rimas al adolescente por teléfono. Esto hizo que Drake se sintiera lo suficientemente cómodo como para compartir el material que había escrito. A lo largo del tiempo del encarcelamiento de Dennis, Drake y Poverty intercambiaron rimas por teléfono varias veces. Esta experiencia ayudó al artista a salir de su caparazón. En cuanto al destino de Poverty, Drake no sabe exactamente qué le sucedió. El hip hop en ese punto estaba cambiando con la cultura. Varios artistas ganaron prominencia en la nueva era. Uno de ellos fue Lil Wayne, que estaba disfrutando del éxito en solitario con su franquicia Carter, así como con su álbum de colaboración con Birdman. El 14 de febrero de 2006, Aubrey Graham, de 20 años, lanzó Room for Improvement. El mixtape de 22 pistas fue producido en parte por Boy Wanda de Toronto. Para su nombre artístico, el MC decidió que lo mantendría auténtico e iría por su segundo nombre, Drake. Room for Improvement no era exactamente un éxito y a finales de año solo había vendido más de 6,000 copias. Drake también pondría su música en línea construyendo una página de MySpace para que la gente visitara y escuchara sus éxitos. Sin embargo, no tuvo mucha suerte y Drake buscaba sobresalir. Volaría a Nueva York y trataría de hacer conexiones con gente, colaborar, cantar en clubes pequeños, entre otras cosas. Pero las cosas no estaban funcionando. El fracaso de su primer mixtape solo parecía alimentar el hambre de éxito. En 2007 había dejado Degrassi para centrarse en la música de tiempo completo. Sin embargo, todavía podía sentir los efectos de la silla de ruedas de Jimmy mucho tiempo después de haber salido del show. Muchas de las figuras del rap de Toronto se mostraron escépticas entre el talento de Drizzy. Sacando dinero de su propio bolsillo, Drake grabó el video musical de Replacement Girl, el primer sencillo de su segundo mixtape apropiadamente titulado Comeback Season. So many ways to look corny in a music video. So getting on camera and like trying to look cool is like a whole different story. Con la voz de Trey Songz, Replacement Girl resultó ser una ganadora no solo en Toronto, sino en el sur de la frontera. La pista fue nombrada el BET del mes y si bien Comeback Season no llegó a ninguna lista de popularidad, Replacement Girl le mostró a la industria lo que Drake era capaz de hacer. Ahora parecía un competidor viable para el trono del hip hop de Toronto, pero todavía no había firmado con una disquera.
con Replacement Girl aún sonando, llamó la atención de Jazz Prince. El padre de Jazz, llamado Jay Prince, era el CEO de Rap-A-Lot Records y quería que su hijo encontrara nuevos artistas que posiblemente pudieran firmar para el sello. Navegando en internet, se topó con la página de MySpace de Drake y, sorprendido por lo que escuchó, Jazz lo buscó. I like your music. And he was like, okay. I was like, I'm gonna make you famous. He was like, I hear that a lot. Los dos se comunicaban en línea con Jazz Prince enviándole ritmos para que rapearan, y mientras Drizz hacía lo posible, el padre de Jazz no era fanático de Drake. Cuando Jay Prince falleció, parecía que había mucha esperanza para la carrera de Drake. El chico de Toronto había luchado por ser aceptado durante toda su vida. Se había mudado de un lugar a otro y finalmente se arriesgó a todo al dejar un trabajo de actuación que le daba seguridad. Además de eso, él y su novia acababan de terminar su relación y, al no encontrar el éxito esperado, todo parece indicar que era el final de Drake. Pero en noviembre de 2008, Drake decidió ir a su peluquería local para cortarse el cabello. Si bien no sabemos con seguridad, hay razones para creer que pudo haber sido Prince Cut Kings en la avenida Danforth en Toronto, donde se confirma que Drake ha sido un cliente. Al obtener un nuevo corte, su teléfono comenzó a sonar. And the phone rang, I picked it up and it was like, yo, what's up? I was like, this doesn't sound like my friend, and he's like, yo, what's up, it's Weezy. En ese momento, Lil Wayne estaba en la cima de su carrera con el recientemente publicado The Carter 3. Resulta que después de que Jay Prince rechazó a Drake, Jazz fue a Weezy, quien al principio odiaba lo que escuchaba. Después de un viaje en automóvil, escuchando el remix de Amelie de Drake, cambió de opinión y al instante quiso contactarlo y hacer que volara a Houston para reunirse con él. Drake tomó su pasaporte y salió volando al día siguiente. Al aterrizar en Houston, Drizzy describe la sensación de que finalmente lo estaba consiguiendo. Afirma que cuando conoció a Wayne, se estaba haciendo el tatuaje más doloroso de la historia. Creo que era uno de sus tatuajes faciales. En febrero de 2009, Drake lanzó So Far Gone, su tercer mixtape con apariciones no solo de Weezy, sino de Trey Songz, Lloyd y Bun B. El esfuerzo incluyó el single Best I Ever, que ese verano explotó en la radio. Drake ha hecho sentir muy orgullosos a sus padres y colocó a Toronto en el mapa del hip hop, y sinceramente siento que no solo en cuestión de hip hop, sino globalmente. Ahora tiene el OVO Fest cada verano en el Ontario Place y ha allanado el camino para otros artistas de Toronto que lo han seguido, entre ellos Tory Lanez y Killy. Si bien estos son todos logros asombrosos, la cereza de su éxito tal vez sea que se está convirtiendo en un embajador global de sus queridos Toronto Raptors. El equipo celebra anualmente la noche de Drake en el Scotiabank Arena. Y ahora que Toronto es el nuevo campeón de la NBA, Drake estaba tan feliz que lanzó dos nuevas canciones, Omerta y Money in the Grave. En cuanto al resto de la historia, pues estoy segura de que ustedes conocen el resto, porque esto fue antes de que fueran famosos. Versión épica. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal, y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos, y nos vemos pronto. ¡Bye!